Ahorita hablábamos de que se está reevaluando otra vez, se va a presentar, tengo entendido, en 8 días, algo así, 10 días, el plan maestro sobre la área de acá del Lexipódromo. ¿Qué les puedo decir yo? Ya es tiempo que lo hagamos. Ya no estamos hablando de hacer el más grande del mundo o el más grande de México. Estamos haciendo uno que sea de capacidad para Juárez, con 8.000 metros, 7.000 metros para exhibición y 8.000 o 9.000 metros para lo que es convenciones. Estamos hablando de 15.000 metros. Se hablaba algún tiempo de hacer uno de 40.000 metros. Lo que sea. Pero ya necesitamos, ya. Hemos cancelado ya convenciones. No muchas, pero dos convenciones. Ahorita, el viernes tuvimos una junta con las universidades tecnológicas. Porque vienen, están aquí. Vinieron como 700 gentes de eso. Pero estamos hablando de traer 4 o 5 mil gentes. Tengo aquí juegos y cosas. Entonces, Juárez se está destapando otra vez. Va a ser difícil. Sí, con lo que está pasando en el sur, no necesitan alertas ni nada, pues más con ver lo que está pasando en el sur. Las fronteras les tienen que dar más juego el gobierno federal. Les tienen que dar más juego. Yo insisto, ¿cuánta inversión se ha hecho en Juárez en el año 2013? Sí, son el 2013, del gobierno federal. Inversión, que no fuera en seguridad, porque todo a seguridad. ¿Cuánta? Díganme, ¿cuánto será? ¿Mil millones será? Menos. Mucho menos. Y luego les meten a... ¿Cuánto le dan a Michoacán? 40 mil millones. Sí, a mí. ¿En Bande? 45 mil millones. Ya necesitamos ya que esto ya comience a fluir y que comience a llegar el turismo reuniones, comience a llegar. Sí ha ido mejorando. De los tres sectores, PRONAF, Cinturón y consulado, los últimos dos sí han aumentado, sí han ido aumentando, bendice de Dios, su ocupación. Eso, sobre todo el de consulado, está a un nivel cómodo, y se habla de que posiblemente vaya a ampliarse ese mercado, pero también gracias a que se ha mantenido la oferta hotelera estática.